Sorry, I lost all the freaking. You're back. Hello, hello, hello. Sorry, my dad was calling me, and I felt it in my chest. I needed to answer him, and I'm glad I did, because he had to tell me something about some family members in Mexico, and like I knew something was wrong, so I had to answer him. I'm okay, he's okay, that's what matters, but it's just some family issues back in Mexico. It's my family. And I just know it. As soon as I saw my phone ringing, I felt it on my chest. Like, I gotta answer this. So it's really sad, but we'll see what happens. And it's my side. It's like mine and my dad's family. So I'm not gonna talk about it or anything, because that is something that's like, you know, he doesn't want it out there, but. Yeah. 2023 is a fucking shit show. Love it. Love it here. And now I'm sad. I don't know if you guys ever felt like I literally felt it. Oh, I don't even want to cry, but it is what it is. I felt it in my chest. I was like, fuck, I gotta answer him because something's not right. But we'll be alright. We'll be alright. Son cosas que pasan, you know? But I had to come back, because I said I was going to come back. So I'm back. I just had to talk to him and, like, just calm him down about something that went on in Mexico. And, like, it got back to him. And so. If you don't want to do it, it's okay. No, it's fine. It's just, some people get bossed out, you know what I mean? But I'm just like, fuck, when is enough enough? I feel like my family's been through so much, and I'm just like. I did low-key was hoping it was nothing bad. Yeah, no, I felt it. I literally, like, I don't know if you guys ever get that. Like, the day that my mom passed, and, like, she was, like, when everything that happened. But it's fine. We're gonna be okay. You know, todo, I feel like las cosas pasan por alguna razón. You know, solamente Dios sabe por qué hacen las cosas. So, we shall see. Yeah, intuition. Ándale, un presentimiento. All right. Another confession. And because I was like, my bad. Besties, how do I do it to where y'all can send a little bit more confessions? I'm gonna put it on my stories. Or if you want to send me a confession, do it on Instagram DM, because, or TikTok DM, because because I accidentally deleted it, because I was like, I know I was gonna come back, because I had to get in the right headspace. I didn't know I gotta go back, but I deleted the freaking thing because I was like all over the place right now talking to my dad. So if you got a confession, you gotta DM it now, bestie. Went to Lunar Festival, and I got one of those predictions saying this year is not your year. Ugh, that's the worst. I'm tired. That's a lemon Gatorade in slushy form. All right, so confession. Being a stay-at-home mom is getting to me. I have a 6-year-old who's autistic that requires a lot of services, and I had to quit my job and now have a 6-month-old. I'm jealous that I busted my ass supporting my husband, who has an amazing career and can support us while I don't. My husband made sure I graduated, got my degree, but I couldn't do anything with it because that is when we found out my son is autistic. I love my son more than anything, but I want more. I want to feel like I busted my ass for something. Side note, my husband has a friend who is a girl that I'm starting to get jealous of. He's not inappropriate, but I hate that she is what I wanted my life to be. Oh, I'm sorry, bestie. That's really hard. That's really hard because I hear that from a lot of moms who are stay-at-home moms. And sometimes, you know, like they say it, like, my kids are my life. I love my kids. But sometimes it's just not enough. And I get that. Sometimes it's not enough being home, being with your kid all day. Sometimes you need your me time. Sometimes there's people who genuinely, when they have a passion for their career or whatever they like, they want to do it and they enjoy doing it. And I would imagine not being able to do what you want, you know, it sucks. And I get that too about him having his friend, and like, you know, like you just, I guess
She's what you wanted to be. That's what you said. But it's like, I get it. But I don't know, Bestie. I think it's hard. I think it's hard having kids. And I think it's hard, especially when, you said that your child is autistic. I can imagine that it's even harder because, you know, there are certain things that it's just, you know, you can and cannot do. I don't know if you can incorporate some of the stuff. You know what I mean? It's just, it's really hard. It's really hard. And I get it. But especially, I'm trying to think, like, I don't know if you can do a hobby. If there's a hobby that you can do or something that incorporates what you would have been doing. You know what I mean? But I don't know how much time, you know, you being with your kids actually takes up and being a stay-at-home mom. You know what I mean? I know it may not be your career, but maybe start your small business, something you could do for yourself. And be with. That's one thing, like, start small and just don't let it get out of hand. Because I know that you know, since you haven't been doing it, you know what I mean? And you start something and it starts working and you like it. And then, like, don't put too much on your plate either. I would say start out with something small. And I think it's completely normal to feel that way towards his friend, because I don't see anything wrong. You're like, you're not hating on her. You're not, you know, wishing ill towards her. You just, I feel like it's almost like, you know, that could have been mean, but it's not bad. It's a healthy one. Start something for yourself. That's what I would do. Definitely start something for yourself and start out like that and, you know, see how it goes. But I'm pretty sure you're not alone in this. I'm pretty sure there's a lot of moms who feel this way. I'm pretty sure there's a lot of women that feel this way. So don't beat yourself up about it. And maybe just try something small. Thank you, A's baby. I am an autism mom. I think you haven't mourned the life you thought you were going to have. Make your husband the stay-at-home dad. I did that for a year. Oh, yeah. I mean, if you could, maybe he could be a stay-at-home dad. Maybe you guys could take turns. It's okay. Don't be afraid to ask for a regular break. Maybe she can set some time aside for herself, and during her me time, her husband can take over. Yeah, I think communication is key. Dad needs to step up and give you off time. Definitely. Definitely. I'm sorry you're going through that, though, Bestie. But you know what? I'm really proud of you for opening up, because that's something that, like, you know, you've accepted that, and you're self-aware, and that's, like, a really huge step. That's, you know, good for you. Gold star for you. I'm going to be able to watch your first live from today. I can't find the first one. It was only a minute long, so it's not there. My husband gives me a day off, and I'm a stay-at-home mom. Mood. Okay. Ooh, it's a long one. Bestie. Okay. I'm scared. Depending where you look at Regional Center and Respite is a service they provide to watch a child for you to take a break. I hope you're okay, Bestie. I started a small business. I'm a stay-at-home mom, and I do it at my pace, just like a hobby. Every now and then, I don't stress about my kids or the business. Yeah, just take it easy. Take it easy. Don't put too much on your plate either. All right. Thanks for making me laugh, Bestie. Okay. First confession. I went through my boyfriend's phone and saw he had a list of almost 60 corn stars, and I didn't say anything about it because I'm not about to expose myself like that. So the other day we were doing laundry at the laundromat, and he left the list open, and I acted dumb, and he admitted he made the list, and once he's done with it, he's never again. And I said never say never, and then he told me Saturday he finished the list and was done. Then in Sunday, he's in the bathroom for almost 2 hours, and I look at his phone, and he had the Bluetooth off, so I know he was, because told me that he turns the Bluetooth off when he does, in case my headphones connect to his phone. He says he's not addicted to corn, but I'm like, that sounds just like one to me. It doesn't affect our, you know, physical life or relationship, so I don't really care. It's just he lying about it. Is that all? Yeah, that seems like a problem to me, Bestie. Straight up, that's a problem. Denial is a river in Egypt. We've been through this. A whole ass list? I don't know. How are you in the restroom for 2 hours? That alone is not okay. She says not a problem though. So that's the first confession. I can maybe talk to him. Get him some help. Get that man some help.
before he fucking later on has arthritis. You feel me? I'd be mad at him not wasting the energy. That's another thing. Because 2 hours? Is that what y'all be doing? You know what I mean? Like, damn, girl. Okay. Denial is the first stage. Yeah. Yeah, arthritis, carpal tunnel. That's what I'm saying. Before he rips the tronco. All right. Second confession from the same bestie. Stop it. Get some help. Me and my man been together almost 6 years, okay? So one day I come home from my mom's in Houston and I'm catching up with my boyfriend and he's talking about at work they talked about cheating and how he would never do it, blah, blah, blah. And when he was telling me this, I was looking at him and he has a weird had a weird feeling, but I brushed it off. Then I had dreams he cheated on me, so I was like, The next day I took his phone while he's asleep and I prayed that there's something in this phone I need to see. Let me see. So I checked everything and nothing. Then something tells me to check his email. So I did, and I see he logged into Snapchat multiple times in from the beginning of our relationship. He told me when I met him he didn't have Snap, and he's not on social media like that. So I saw that and I was shook. But he logged in like maybe one to two a year, and then the day I checked, he logged in the day before I checked his phone. I was like, oh, okay. So I said the only thing to do is hack his Snap. So I changed his password and log in on my phone and seen he had a combo with his friend, which he said they slept together once, but it was when he was down bad and homeless. Bestie. The red flags were there. Literally, I don't know how to help you. But I'm going to keep reading. Because she's doing him dirty. When he was down bad and homeless and I clicked it and I didn't see nothing at first. Then I kept swiping and seeing, oh, I see a pic of her ussy. I said, oh, hell nah. So then I see their combo and she only saved his responses. So I knew she wanted me to see that. So I took a screenshot to let her know I see it. So I take my evidence and then I go back in our house like nothing happened. And I'm like, okay, I'm going to go inside and act like nothing happened. Asking, does he think sexting is cheating? And if he says yes, I'm gonna show the screenshot. So I go in, I make a loud noise on accident, and he wakes up. I just look at him and I felt so calm, and I was like, 9 months ago you cheated on me. And I'll never forget the look on his face. Like, he knew what I was talking about, and he tried to make it about me going through his phone invading his privacy, but I shut it down. Now the girl was his longtime friend and he talked so much shit about her, and she's ugly. Like, I'm not just saying that to mean, but she's so ugly. So I made him call her and she was acting like excited to talk to him, and he said we were broken up but we weren't, because in the messages he said he was in a relationship and she was always trying to be my friend. So she didn't know I could hear her, so I made him ask her if we were broken up and she said no. I was like, exactly. Then she tried switching up. Long story short, he told her to unsave the messages because he didn't understand how Snap worked because he's stupid. And I told him she saved them on purpose. So she said she unsaved them. Then a few weeks go by and I check his Snap again and I see she still got them saved. So I messaged her basically saying she has a motive for having them saved after he told her to unsave them. And she got all but her and was saying she's a good person, blah, blah. I was like, huh, the fuck you talking about? That's not what this combo is. So I go home and tell my boyfriend, and she already messaged him telling him she went off on me. Like, no, she didn't. And when I told him she still had the messages saved, he called her and went off on her, and she acted dumb saying she didn't save them, her phone did, and basically she unsaved them, and then she kept trying to message him to the point he had to block her, and she keeps watching my stuff like a weirdo. Anyway, what y'all's take on that? Oh, I got a headache. What do you mean, what was our take? And scene. Yeah. Bestie, let him go. Exactly. Let him go. He's not worth it. He was a walking red flag and you did not care. You did not care, bestie. And I get it. If he lasted 2 hours, I would imagine that, like, you know,
you getting down in the bed, and that's good. But, like, is it worth it? Is it worth your mental health? Is it worth your sanity? I don't think so, babe. I don't think so. Yeah, just let him go. Moving on to the next one. Yeah, I'm sorry, bestie. Let him go. You're going to be all right. Now the woman said that the homeless throwing away is magic. No, because I heard she got mad at the girl for cheating too. Yeah. That's too much for me to process on a Monday. Bessie, can you repeat that again? I might have missed something. Stop, Bessie. That was a lot. That was a lot. Thank you for making me laugh, though. Because, wow. Wow. Wow, wow, wow. I like how it just gradually got worse. What are you even talking about, bestie? What are you even talking about? The corn should have been the first red flag. Actually, the homelessness in the beginning should have been the first red flag. Nothing wrong with that. Sometimes shit happens. But, like, you know, if he's going to use that as an excuse as to why he was doing that, no, bestie. No. Yeah. No, it do be in the emails, though. Sure do. Sure do. We're going to move on, bestie. But my advice is, it's toxic. I think that y'all just too toxic for each other. Unless y'all like it. If you like it, I love it. You feel me? But it's not healthy. It's not healthy to always, you know, be wondering about this or that. All right. Me sending this again. My boyfriend and I were on a break. I hooked up with a 42-year-old coworker when I was 22, and he ended up getting me pregnant. He got 7 kids already. 2 are my age. LOL. It's going to get worse before it gets better. I got Anna, you know, Orshan. And got back with my boyfriend and my friends. The first thing they all asked me is why I won't tell my boyfriend about it. I just think that if I wasn't going to keep the baby and knew I wanted to get back with my man, why would I tell him? I just think all my friends who know judge me for not telling my boyfriend. And sometimes I wonder if I should. But I know if I do, we won't be together. But I don't feel bad about it because it was the right choice for me. But just want to see what everyone thinks. Love you, bestie. Bestie. I agree with that. Your body, your choice. I feel like he wasn't the daddy. He wasn't the daddy. So why you gotta tell him? 2, it's your body. 3, was y'all on a break or not? Yeah, y'all was on a break. I'm gonna be the Ross in this, and he's Rachel. Y'all were on a break. So it's none of his business. Lo que no fue en tu año no te hace daño. None of his business. You weren't together. It was your body. The thing here is that your friends know. And that they're judging, oh, well. Ya pasó. And if you didn't say it, then don't say it now. Yeah. If y'all weren't together, why he care? But in the other than ask you about passport, so if you take him, cover his ears. Thanks for that tip, bestie. Don't tell him because you'll use it against. Yeah, I don't think it's any business. And yeah, honestly, your friends do want your downfall. Because why does he need to know? If you got this far without him knowing, what does it matter now? You know what I mean? Exactly. Hit it, quit it, say you never did it. Nothing wrong with it. Nothing wrong. It's fine. You're totally fine. Okay, here's the best. Here's the bestie who started off with that one chisme about the manager and the coworker, whatever. So my job has been crazy lately, so this will be my second time finding people that work with me doing the nasty. I found my supervisor doing the nasty with another man. He is also a man. Should I call HR? Because I low-key want the drama. It'd be boring at my job sometimes. Bestie, at this point, do what you gotta do. Do what you gotta do. Because it seems like you want problems. It seems like you don't want peace. So do what you gotta do.
spice things, exactly, spice things up. Kelly Kapoor is like, you stop it. If it was on the clock, blackmail them instead. Wow, toxica. Do what you gotta do. Do what you got. She gonna do it regardless, exactly. Jimmy. Me scared. Hot Cheetos. Which I haven't had in a minute, by the way. Ya te tomas una. Sí, ya me chingué una. Pero ahorita me la chingo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Chismes. Andamos en las confesiones. ¿Confesiones? Confessions. Hola, 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 hola. Hola, comadre. Se fue crítico el pedo. Se fue crítico la sesión. Dude, you should have been here earlier. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Ya es de noche. Sí, bueno. Depende en qué lugar se encuentren, pero sí. Hola, don Jacobo, ¿cómo estuvo su día laboral? Muy bien, cansadísimo, bien cansado. Me duele hasta la espaldilla porque estuve para arriba y para abajo, pero como quiera, no importa. Trabajo es trabajo. Échale. Échale tapatío a los Hot Cheetos. ¿Eh? Valentina. ¿Estás en las confesiones entonces? No, estuvo crítico el pedo. ¿Y ahora? Pues, ¿qué pasó, qué? Las compadres han engañado a sus esposos. Compa, véngase al chisme. Santa, ¿y mi silla? No, está hasta tenemos allá, ¿verdad? Que hablar muy seriamente con usted. Hablar muy seriamente. ¿Y yo por qué? Véngase. Ahorita estaba... How do you say homeless in Spanish? Vagabundos. ¿Qué es malo? ¿Así se dice? Desamparados. Mendigos. Dice una comadre. ¿Desamparados? Desamparados. Dude, that sounds like... Hediondo. It's giving like... Sí, vagabundos, desamparados. Sin casa. Sin casa. Desamparados sounds like something from like a novela, like Amor Real. Hola, cuernudas. Hola, cuernudas aquí. Sin casa. Nalgas, I think she's... ¿Nalgas? Santa cachucha, ¿cuál nalgas? Oh, ya, creo ya, que tú ya. Tú mismo te estás traduciendo. Por diosero, sí, también por diosero. Homeless. Indigente, homeless, sí, indigente, homeless, Nacho. Los marihuanos. I'm not laughing at homeless people, I'm laughing at you and y'all for doing that. Me voy a traer mi silla porque sí, como, la como silla. Esto, I'm fucking done. Ya me emocioné. Desamparado took me out, bitch. That one, I'm not gonna lie, that shit took me out because who says that? That sounds like such an old word. Like, I feel like Fernando Colunga said that shit in fucking Amor Real. Like, no me desampare. I don't know, bitch. Ain't no fucking way. Comadres, ya me traje mi silla, mírenla. Homeless Nation. ¿Por qué? I'm done. So, ay, Diosito santo, me duele toda mi espalda, comadres. Pues, pero no importa. ¿Qué te duele? Sí, pues me ando. Pues es que... Es que hoy sí estuvo medio desamparado, crítico, indigentes. ¿Ya ves? No, es que tiene mucho, muchas formas. Pobre Jacobo. Pobre Gedionda. ¿Cuál Gedionda? No, prima. Prima Gedionda. ¡Oh, prima Gedionda! Sin hogar o sin techo. ¿Ya ves cómo hay muchas? Well, so, un homeless, right? No, ya no digas homeless, di. Un sin hogar o sin un techo. Un sin hogar o un desamparado. So... Hey, la comadre anda su novio. En primero dice que tiene muchos problemas. ¿Cuál que comadre? Alguna comadre. No puedo decir su nombre. No. Okay. Que su novio le gusta mucho ver... No por. Ándale, eso. Le gusta ver eso. Ajá. Y que él tenía una lista de 60 de sus favoritas de... Ah, ese ajá. Compadre sí que se pasa. Y realmente. Que él le dijo que cuando él terminaba de la lista de las mujeres... que ya no lo iba a volver a hacer. Ajá. Y que a veces él tarda 2 horas en el baño puro haciendo eso. Y dice ella que no le importa porque como quiera él se la echa chingón y todo. O sea, que no hay problema. Todavía se la chinga. Uh-huh. No, ese compadre, pues, ¿cómo le hace? Pero luego ella, algo le dijo que él la estaba engañando. Entonces ella se metió en su teléfono y andaba viendo todo y que no vio nada y que no sé qué. Pero que vio, chequeó los emails. Y en los emails decía que su novio tenía un Snapchat en secreto cuando él le dijo, oye, yo no tengo Snapchat. Ah. Ella se metió al Snapchat, cambió la contraseña y ahí vio mensajes con una mujer con que él andaba antes. Santa pero cachucha. Él, para defenderse, le dijo a ella... que según que él andaba con esa muchacha cuando él andaba de desamparado. Desamparado. Y que por eso él andaba con ella.
Ah, pobrecito, ya ves, es que por eso lo cuidaba ella, él. Entonces, o sea, todo va. Ella dijo qué debe de hacer. Yo digo que ya son muchas cosas. ¿Ya son bastantes? Basta decir Y que Santa se la Cachucha, jala está por crítico la cosa. No, pero sí, comadres, cómo se la jala y aparte, bueno, lo bueno que todavía le da a la comadre, si I'm no. literally done with y'all. Y'all are wild. ¿Le da de todo jaloneado todavía? Café con pan. 160 corn stars. Que se jala. I'm so done with No, dime eso sí, acabadito, comadre. Trabajo es trabajo y pues. Ahora sí. Ya me la fui a pasear allá en México, pues ahora ya qué. No. Me But I aguanto. want to know if he choked the chicken while he was homeless. Entonces todavía I literally se can't la look at him. jalonea por 2 horas y todavía atiende a la comadre. Pero nomás la duda está en que tiene la está engañando según. Hey, según. Pero pues no creo, nomás son mensajes, pues Ahora no pasa otra. nada, no pasa nada. Ahora acabo de decirle esto, A okay. ver, otra. Dice que la comadre dijo que ella no estaba con su novio, que terminaron, que se tomaron un break. Y dice, cuando estábamos en un break, yo tenía 22 años y yo me junté con alguien de mi trabajo que tenía 42 años y él me embarazó y él ya tenía 7 hijos. Siete hijos. Y dos tenían mi edad. Dice, entonces yo aborté y me junté para atrás con mi novio. Y dice, y mis amigas me dijeron que si yo le dije a mi novio que aborté y que yo estaba embarazada de De él, 42. del 42. Y ella dijo, no, ¿por qué le voy a decir eso? Ya pasó y aparte no estábamos juntos. Dice, pero mis amigas me hacen sentir mal. Entonces, o sea, ¿qué piensas? ¿Sí debí de decirle o está bien que no le dije? Pero también debo decir que... She added, she said, I should mention the 42-year-old man passed away recently and his baby mama found me on Facebook because he butt dialed her while we were doing the deed. No, Y también quiero decir que el de 42 años apenas falleció y hola, la mamá de comadre. sus hijos me buscó en Facebook porque una vez cuando estábamos juntos haciendo el El cuchicuchi. delicioso, por accidente él le marcó a su mamá de sus hijos. Que en paz descanse. Amén. Amén. No, pues está crítico. I can't. Es mucho guardar todas esas confesiones. Está cabrón. Pero está crítico. No, bestia, eso ya es demasiado. Está. Eso ya es mío. Pero tú qué piensas, ¿que ella debe decirle a su novio o no? Yo opino que no, porque en primera no estaban juntos y en segunda es su cuerpo. Y no era su hijo, o sea, no era bebé de él, bebé del 42, que en paz descanse. So, ¿qué tiene que ver eso con él? Girl, what's going on Pues today? sí, pero ¿Tú ibas a querer saber? saber cómo yo y yo por qué. Sí, ok, vamos a ponernos en la situación. Tú y yo nos dejamos, yo voy y me junto con un hombre mayor y me embarazo de él y luego aborto y luego me junto para atrás contigo. ¿Tú vas a querer saber que yo aborté? Pues no. No, pienso que no, no sé. A la mera hora no sé. O sea, si yo, ella dice, yo sé que si le digo a mi novio me va a dejar. Oh, sí, es más que seguro que Sí, sí. entonces si yo, Sí, sí, sí. ¿tú me hubieras dejado? Chance, sí. No sé, no sé. We're for lifers. No voy a tener el bebé. Pues no, pero ya voy a saber que. No, 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 es que está crítico. Fragile. Dice yo, ¿por qué? I would say, and take it to the grave till the other guy can't snitch now. Yeah. There's no witnesses at this point. No one ever close to coming out of his head with each sentence, right? Don But see, Jacobo, he's with the Lord. Just keep por it a his secret. life. Lo que no fue en tu año no te hace daño. That's true. No, claro, lo que no fue en tu año no te hace daño, pero aquí está hablando de que ella ya estaba casada No, con. novio, novio. Oh, no, era novio. Era novio. Era novio entonces. And I hear something about the other chisme too. Oh, yo pensé que estaba casado con él. Ah, oh, bueno, si eran novios, pues. Pues todavía pasa si eran novios. Es que si tú y yo somos novios y nos tomamos un break, nos dejamos por un mes, 2 meses o lo que sea, tú haces lo que tú haces, yo hago lo que yo hago y nos Es que decidimos eso quiere juntarnos. decir dejar o sea, un descanso y todo eso. Y no pasó cuando estábamos juntos, según ella, pasó cuando Sí, estaban. exactamente. Sí tienen razón. Lo que no, pues no debe de afectar. ¿Para qué aceptó eso de tener un descanso, ¿verdad? Y ahora dice de chisme, chao. Eran novios, pero estaban separados, así que no cuentan. Sí, cierto, comadre, no cuenta. So, una comadre dijo, Una comadre dijo.
This is the Spanish version of this. Ya, sí, sí, sí. Ya hasta le entró a los chetos. No, es que ya me mojé. De las ansias, de las ansias. De las ansias. So, hay una comadre que dice que en su casa estaban haciendo construcción, estaban haciendo no sé qué, y que uno de los trabajadores se le iba acercando poco a poco y que hablaban todos los días, y que ya al último el trabajador le preguntó a ella por su número y dice, no te voy a echar mentiras, sí se lo di, yo estoy casada, está casada. Dice, no ha pasado más allá, dice, pero si no del desayuno. Haciendo la construcción. En la construcción de la casa. Ah, o sea, el Sancho es de la construcción. Y dice que no pasó, que no ha pasado nada, que nomás un beso, pero ella dice que ya desayunaron juntos. O sea, que ella le hizo de comer. Y yo le digo que me diga la verdad la comadre. Porque si tú nomás me das un beso, yo no te voy a hacer desayuno. Si me das tronco, claro que te vas a parar y vas a hacer. ¿Y qué tal si le gustó el besote? Ninguna mujer va a hacer eso. Ah, ¿y qué tal si las comadres sí? Pa' mí que ya. Que ya hubo. Que ya cuchi cuchi. Ya, yeah, hell yeah. Que ya cuchi plancharon. Uh-huh. Esa historia sí es cierto. Sí, esas sí pueden ser verdades porque. Porque hay historias así parecidas que son realidades, realidades. Sí. Y sí suceden y esa confesión sí. Sí, sí es cierto. Sí, por eso que no sucede en la vida real, pero eso de que hagamos de cuenta de que ya le va a estar haciendo ahí todo eso, no, es que ya por eso. Ya estuvo crítico ahí. Por eso ya le dieron un troncazo porque no va. Del pensamiento de la lesión a hacer nomás pasó un chiquito. Del pensamiento de la lesión a hacerlo nomás es un paso chiquito. That's ¿Y true. Cómo sabe don Jacobo que es cosa real? No, compadre. ¿Tú eras el trabajador? ¿Was it you, bitch? No, yo no. Comadre, ¿was it him? Pero no es construcción aquí. Bueno, yo no sé de quién están hablando. No, eso pasa en la construcción, pero... Were you one of those? Be fucking for real right now. ¿Tú eras uno de esos? No, pero no. He was one of them. I feel it. I feel it right here. Were you one of them? No, eso pasa. Dile la verdad. Eso pasa mucho en México. Aquí no. Aquí somos tantitos los de la construcción. Todos. ¡Ah! ¡No, madre! Aquí, eso pasa ya en México. Eso. Sabe de experiencia. ¡No, comadre! Yeah, Pinky swear. Pinky swear you didn't do it. Okay. Agarró de las greñas, comadre. Agárralo de las greñas, comadre. A story hit on a little. Yeah, he was like no, reminiscing. Eso no pasa aquí, pasa mucho en México, porque en México sí pasa porque muchas personas se vienen a trabajar para acá, dejan sus esposas por allá y todo eso y pues nadie las cuida. O sea, aquí nomás ella me tiene bien cuidando, ya hasta me trae ahí un GPS. That's true. Me trae un GPS, no, ya no, me trae ahí no sé qué más, no hombre, está crítico. No, pero eso sí es cierto, porque el panadero. ¿El lechero? ¿El cementero? ¿El cementero? ¿Cuál cementero? Oh, sí, el cementero. Whoever, man, whoever. ¿El electricista? No, santa. ¿El frutero? ¿Eh? ¿Cuál frutero? Allá. ¿Con razón me dejabas durmiendo arriba del cuarto, güey? Nah. ¿No? Con razón yo estaba roncale. Y tú abajo comprando harta fruta. Allegedly. El de México. El de los churros. ¿El de los churros? ¿Otra vez? El rufero. El rufero, sí, cierto, muchas veces. El de la pizza. Sí, también. También el de la pizza. Exactly. No, but that was wild. You said, comadre, it's fine. Bessie, just tell us the truth. That's all we want. We just want the truth. ¿Te va a poner un chip primo? Ah, ¿dónde? ¿Cuál papaya? Doña, no se exponga. Literally. ¿Qué? Hasta la prima, jaja. Buenas noches. ¿El de los chascas? Right. De los... El constru... Yes, we want a full confession. No, comadres, es que eso sí es cierto, pero sí pasa mucho. Pero no aquí somos santitos. Eso pasa ya mucho en México. Pero pues...
Ni modos, ¿qué se puede hacer? Ahí en el está el cajero. Hola. Don Jacobo, manden saludos a los 50 estados. Casi, sí. A ver, ¿de dónde son? Porque vamos a empezar ahorita a todos los 50 estados. Why are you egging him on? Who was that? A ver, comadre, ¿de dónde están viendo? Julio tiene razón. Cuando dice nadie se escapa de los cuernos. No, nadie. Pero si ni yo. Si yo soy un santo. Ni ustedes. Ya pasó. Ya empezaron. Oregon. Houston. ¿Hasta dónde nos vamos? ¿Illinois? No. California. ¿Ya ven? ¿Compadre? Allá nos vamos a ir. California, Zacatecas, Maryland, Phoenix. Colorado. Marte. Hasta Marte también. Saludos a Marte. Michigan. Saludos. Los Ángeles. De aquí hasta Guacala. Utah, New York. De aquí hasta Guacala. Chicago. Espérame, estoy saludando a las 50 estados. De aquí hasta Fuchi. Hasta la Antártica. That is where everybody from. Saludos al no, el frutero no es estado. China. Stephanie, you need to leave. San Antonio. Stephanie, you need to leave. New York, California, Florida. Kentucky. ¿Cuáles otros estados? Lubbock, Texas. Oh, Lubbock está cerca. NASA. Desde la NASA también nos están. Mira. Minnesota, Dallas, California, Fresno. Hello. Stephanie, I'll be good for control. Rusia, desde Rusia. Just kidding. ¿A poco estará Rasputín? Hasta el sol, Nuevo México. Nato loca. Está friqueado. Saturno. Oh, hell Nebraska. No. El espacio también. I'm sure everyone has been amazing in the corner. De California, de Island Empire. De California. Sí, hay muchos. All you ghost besties talked about it now. No, literally. Saludos desde Júpiter, Oakland. Who started this? La chingada. La chingada. Saludos. Hasta la chingada. Saludos allá. El Polo Norte. No, allá vive Santa Claus. Jacobo. Ok. Lodi, California. Veracruz también. Polo 956 a la. 956. Santa, hasta Santa Cachucha. Área de la Bahía, California. Saludos, comadre de la Bahía, California. ¿Es this the Krusty Krab? No, this is Patrick, bitch. Come on now. From ¿cómo se pronuncia? You know who's from Whoville? Ahí hay un famoso de Whoville. ¿Sí? Es mexicano. No sé. Hasta la madre. Hasta la nueva. The Grinch. ¿The Grinch? Ah, ahí está mi compadre Grinch. El compadre Grinch es de Whoville. Ah, entonces. Saludos a mi compadre Grinch desde Whoville. I'm telling you, man. Wichita Falls. De Wichita Falls, Texas. Hola, hola. De Grinchero. Desde la tostada. De Santa Cachucha, la tostada, ¿dónde está? Tostada de ceviche. Tostada. That sounds good. Creo que es la tostada de Veracruz, ¿no? Nebraska. Acá llevo pozole verde, el compa Grinch. Sí, saludos al compa Grinch. Santa Cachucha, desde. ¿Qué pasó? No me bromeé. I get why they call it camote though. Dude, like, sí parece. ¿Qué? I saw a video on TikTok. Un camote sí parece a eso. Like, parece como que tiene las venas y todo. ¿Qué le hicieron de cenar, compadre? No, todavía no. Todavía no comemos. Todavía no he comido. Apenas acabo de llegar. Como, comadre, apenas a ver Bikini qué pasa. Bottom, Bikini shout Bottom. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es de Bob Esponja. Bikini Bottom. De. No, está. Okay. Está okay. Crítico. Okay. Confession okay. Time. No, saludos a todos los 50 estados. Saludos del invierno. Saludos del invierno. Ya muchos saludos, don Jacobo. Usted empezó, comadre, pues me recordó. Tengo que saludar a toda la gente. Nomás dicen camote y me acuerdo del babo. Anyways, chao. Ok. Let's get into this. I do it in English and in Spanish. Y'all help me out, okay? Un alambre para el compadre. No sé. Apenas llegué. A ver qué pasa. A ver, ahorita. Do you want one? I can order you one. Cause I'm gonna make some eggs. That's luxury. Eggs are luxurious right now. Okay. So, Bessie, I've been married for a year with him for 7. I thought I was happy. I went out with my friends one night. My husband doesn't like to go out or dance. And some guy came up to me very respectfully, told me he had been looking at me all night.
wanted to buy me a drink and invite me to dance and ask for my number, which I said no to everything and told him I'm sorry I was married. I texted my husband and told him. He jokingly said, did you secure the sugar daddy? Left it like that. He started joking about it for a few days. I honestly liked the attention. I told my husband, maybe you should just give me a little more attention. Just because we're married doesn't mean you don't have to. He then told me I got chiflada just because one guy asked for my number. I don't think I was chiflada, but I would have liked that attention to come from my husband. Anyway, IDK, I like that attention. I don't think I'm going to get it from my husband. First of all, bestie, how dare he be like, ya te chiflaste porque nomás te tiraron los perros un güey. That's fucked up. That's fucked up. And I'll be mad at that alone. But that's your thing now? Just go out and have a good time. Dice que ella salió a bailar con sus amigas y que un hombre fue y le dijo que estaba bien bonita, que fue muy respetuoso, le compró una bebida y que la quería sacar a bailar, pero ella dijo que no a todo porque ella le dijo, estoy casada, perdón, y que le dijo a su esposo que un hombre le había comprado un trago y que la quería sacar a bailar, y que su esposo, o sea, nomás que se burló y que dijo, oh, dice, hubieras agarrado el sugar daddy, bla, 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 dice, y yo le dije, dice, y luego mi esposo empezó como que a hacer burla por algunos días, dice, y yo le dije, pues, a lo mejor tú deberías de darme atención así, y él le dijo, ya te chiflas nomás porque un güey, te preguntó por tu número. ¿Qué piensas de eso? Oh, pero ella estaba en una disco, en una cantina, en un restaurante, ¿o qué? ¿Disco? ¿Una disco? Uh-huh. No, ¡toxic! No. Es que está crítico porque... Vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué tal si tú no me estás dando atención? Yo salgo con mis amigas noche de chicas y yo te digo, hey, un güey me invitó a bailar, pero yo le dije que no porque soy casada y me compró un trago. Y luego tú como que te enojas y me dices, ay, ya te chiflaste porque un güey te compró un trago. Eso es inseguridad en realidad. No, realmente. Porque si estás seguro, that's him being insecure too. Because if he was secure himself, he would have been like, good for you. You look good, bitch. Like, debería de darle como orgullo, como que mi esposa todavía se mira bien y todavía hay vatos que la quieren, pero es mía y va a llegar aquí conmigo. They don't think like that. No, pues sí, eso sí, pero. Está crítico, como sea, como quiera. Por ese machismo, ese bueno, orgullo. Que... Él no se enojó, pero yo sí me enojaría yo, porque yo quiero mucho mi pedacito de pastel, pero él no. Sí, pero si te estoy diciendo, le dije que no, le dije que estoy casada, sí, exactamente. Y así. Exactamente. Porque si te vas a poner así, mejor ni te digo. Sí, sí, honestly, sí, honestly, if your man's gonna get like that and get upset and like make fun of you or whatever. Todavía atrás, Peggy, why even tell him? You know what I mean? Sí, eso sí, pero está crítico porque, hagamos de cuenta, si él sabía que estaba casada, está en uno de esos, él nomás lo que busca no busca no busca una relación seria, él nomás lo que busca es cuchiplanchar y ya, vámonos, a la persona va, la busca, le invita a un trago, pero casi las personas que saben que la persona otra está casada, es lo que nomás quiere, casi. Who the fuck is talking about that? He done switched it up on us. It's casi. You're trying to gaslight us, bro. Yo see him trying to switch that up? That don't got nothing to do with what the fuck we're talking about. Don ya se fue. Aquí estoy. He probably mad she went without him. They're married. Se le fue el avión. He's trying to say That guy had no, like, if she told him, no, pero ella, o sea, ella le dijo, estoy casada, ya no insistió él se fue. O se fue. Él le estaba diciendo cuando él pensó que estaba soltera, ya cuando pero, ella le dijo, pero, estoy casada. Pero, ¿a qué iba él? Oh, no, verdad que no, porque no. No, porque él no sabía. Al saber que estaba casada, ya se fue, sí, yeah. Cierto. I'm telling you, man, gaslighting 101. Pero, ¿qué piensa del esposo? No, ahí sí está crítico, porque el esposo, pues... No, se debe de encelar y se debe de medio de enojar y todo eso, porque si la... Sí, porque si no está crítico, entonces quiere decir que no la quiere. Como que dice, me vale, como quiera, pues no, ¿qué vas a hacer? Y ya. Pero ella le pide atención a su marido y mejor de darle a su esposo se burla de ella. Eso sí, 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 ahí sí está bien mal. Ahí está bien mal el esposo porque no debe de hacer eso. Pero pues a lo mejor el esposo sí realmente ya no la ama y entonces por eso hace eso. Pues es que se burla de ella. Yo como chingado, yo me enojo. No es que no la ames, que a lo mejor están. I'm telling you, maybe he's jealous, but it's just machito. He needs to show more. No,
It's insecurity. Es su inseguridad. No le gustó lo que ella le dijo. O sea, porque también él... Yo pienso que en su pensar, he's probably like, why are you even telling me this? You know what I mean? You want to get a reaction out of me. Él también es como, ¿por qué me lo dices? Porque quieres una reacción, quieres que me enoje. También. Pero también ella quiere atención. Sí. Know what I mean? Todo va junto con pegado. El pedo aquí es darle atención a tu esposa. You know what I mean? Y si no, mismo modo, alguien más. The moral, the point here is, si no le das atención a tu pareja, alguien más se lo va a dar. That's it. Eso sí. That's it. No, pero yo voy lo chingo. ¿Cómo le van a dar? No. Ah, oh, aquel, ¿verdad? Ya al esposo le estás echando el ojo a otra vez, don Jacobo. Podría ser. Con más salida, don Jacobo, he straight up said he don't. That's what I was saying. Dice, con vaselina, don Jacobo, dice que él no la ama. O sea, esas cosas. No tan pinche fuerte. Así es como que. No, pues es que, ¿para qué va a estar haciendo eso? Hay que pensar en los sentimientos de la comadre también. Está pidiendo atención a su esposo y no se la quiere dar. Bueno, sí, es cierto. Yo que la regué. Aquí la cosa es que el marido fue un culero en decirle que se chifla cuando ella solo anda diciendo entre comas, así me caso. Hazme caso. Oh, sí, oh, cierto. Yeah. La comadre, yeah, anda diciéndole, anda dándole como... Indirectas. Sí, indirectas. Hazme caso porque otros está crítico y otros... Yeah. Y otros andan sobres. Yeah, bro. Chill. Oh, pero pues está crítico. Es que ese compadre pues se pasa. ¿Realmente se pasa? I'm fucking done. Okay. Bessie, 11 years ago, I started dating my now husband and I had a lot of trust issues because my last relationship ended bad. One of my cousins got in that relationship, so to test my now husband, I created a whole different Facebook account. And I put that messy cousin picture as the profile pic and started messaging him to see if he would talk to her back. And he told her to find a forest and get lost. And he immediately told me that a girl was messaging him. Fast forward a year later, I was pregnant. We got invited to a party and messy cousin was there. And when he saw her, he immediately said, that's her. I had completely forgotten about that situation and I played my best acting role. I acted all confused. I told him she's like that and he hates her ever since. I feel like I should take this to my grave. And Bessie, I have so many stories about that messy cousin if y'all interested. Also, some of her friends found out that fake profile and started messaging and she did too, so I immediately deleted the account, never did anything like that again. I sometimes feel guilty, but I remember that man being too, so here we are. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate, espérate, que no entendí nada. A verlo. ¿Estás viendo que apenas ando ahí en el inglés y me lo dijiste muy rápido? Bueno, las comadres, bitch, I'm crying. This was a good one. Okay. A ver. Dice que hace 11 años ella estaba saliendo con ahora quien es su esposo. O sea, era su novio, pero ahora ya es su esposo. Dice, yo siempre he tenido como problemas de confianza porque, o sea, la relación que yo tuve antes, una prima mía se metió en esa relación y ahora pues tengo problemas con eso de confianza. Dice, entonces, la prima que se metió en mi relación, dice, yo agarré su perfil, o sea, su foto, le hice una cuenta falsa de Facebook y quise calar a mi esposo con mi prima a ver si él iba a caer. Sí. Dice, le empecé a mandar mensajes, dice, y él me contestó, o sea, que o sea, haz de cuenta que mandó a su prima el perfil falso a chingar a su madre. Dice, y luego él vino y me dijo, dice, hay una mujer que me está mensajeando, yo la mandé a chingar a su madre. Dice, ahora, dice, así lo dejamos, pasó la, ¿cómo se dice? La test, pasó. Porque pasó la prueba. La prueba, ándale. Uh-huh. Dice, ahora, un año después, dice, yo estaba embarazada y nos invitaron a una fiesta y ahí estaba esa prima. Dice, y él la vio y me dijo, mira, es ella. Dice, y a mí se me olvidó que yo había hecho eso. Dice, entonces yo estaba muy confundida. Y yo le dije, es que ella es así. Dice, yo le dije, es que mi prima es así. Y yo no le quería decir nada, pero tengo que. Dice, y desde ese día, él ya la odia, no le habla y odia a mi prima. Porque piensa pero que... Pero no era cierto. Su prima había hecho eso. No, era ella. Y luego dice también, unas amigas encontraron el perfil falso y hasta mi prima la encontró y me mensajó, pero no sabe que fui yo. Que fue ella la que lo hizo. Entonces borré la cuenta y ya nunca hice algo así. Dice, pero a veces, pero también los hombres son bien mentirosos.
Dice, pues, ¿qué pasar? No, mi respeto, mi respeto para esa comadre, se la sabe de todas a todas. No, she knew how to do it. Se sabe cómo hacer los perfiles falsos, sabe hacer cómo, cómo trabajar en eso, sabe cómo, sabe cómo hacerle. No, 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 dude, no. Dude, that's crazy. Un 10. No, pero al menos tuvo la, hagamos cuenta, este, hizo eso. Fue muy inteligente, porque fue ya, super inteligente. Por eso digo, mira. Súper inteligente. La que es putita, honestly, no, because... Te estamos usando, honestly. Like, you lose all credibility, babe. You lose all fucking credibility. It's wild. Because how she gonna use you like that? Bestie, I love you. And I love what you did. But how you gonna use your prima like that? Not you using her street creds against her. That's crazy. No, pero mis respetos, porque sí, yeah. sí se la supo. Eso es algo inteligente. Es algo, algo súper inteligente. El problema es que ahora, por esa inteligencia, ya, pues ya está con la prima, ya quedó mal, pero pues... Ahí dependía cómo se llamaba. Así es, así es la pero vida. Pues, pero pues sabe que su esposo le es fiel y que no, iba, no va a hacer eso, ¿no? No, yo pienso que son 10. Es mi ídola. También hay alguien puso, yeah, es mi ídola. No, se la sacó un 10, un 10, un 10. Un like. Otro like. Yeah, some girls are really big. No, because I would have never thought of that. Never. Not the cousin getting fucking... Not people hating the cousin. Cousin... No, es que así es, así es. Al menos ahorita está ella contenta con su esposo o su novio. Su esposo, ya se llevan 11 años de casados. Pero pasó la prueba, that's all that matters. Pasó la prueba, no importó, ya está enojada ahí con la prima. Total, la prima, pues ya qué, pues nadie ¿Por qué se metió? ¿Por qué tiene el título de putita? Así no, y, na, y nadie supo que ella es, que la, yeah, coma, que la, sabe, que so. La comadre era la que... A win is a win. Que la comadre era la que hizo eso, el yeah. falso. No, entonces, a no, win is a win. ¿Qué más? Ya, estrellita para ella. Dos estrellitas. Es una rayita más al tigre, no pasa nada. Sí, cierto. Yeah, that's true. La comadre que dijo que de eso de su esposo, que un hombre le pidió el número y que le compró el trago, dice, yo sabía que mi esposo no le iba a importar. Dice, él no me controla, yo puedo salir y todo, y él hasta, si yo quiero emborracharme, él maneja. Dice, pero lo que Jacobo dijo del hombre es exactamente lo que dijo mi esposo. Y dijo, gracias Jacobo, jajaja. Ja, ja. Ah, ya ves, otro. Otro, sí, cierto, es verdad. I'm literally lo que ese hombre, nomás lo que quería es, pues es lo que buscan muchas personas y pues al salir a una discoteca o alguna, a tomar unos tragos, sí. ¿Qué es lo que andan buscando? Bueno, pues claro, si se puede, pues lo logran y si no, pues no, pero pues hay cada quien, cada persona es cada quien, pero es lo que buscaba la persona, realmente. Ay, no. No, es verdad, es que es verdad. Nomás, sas, y vámonos y ya regrésate para tu casa y ahí a ver qué. Bueno, ya después depende. I hear so majority of the summary. All right. Bestie, me comí al amigo de mi ex, baby daddy. I did it para vengarme de todo lo que me ha hecho. His friend started to hit me up when my ex was in jail last year in June and was deported to Mexico. It was all just normal talk at first, then it got sexual. Before baby daddy was back in the U.S., me and the friend saw each other one time and kissed. We kept talking on Snapchat and the guy told me that he was separated from his wife. But of course, it wasn't true. Y pues él me gustó el estúpido. Seguimos hablando, and we saw each other in December. I was at a party. He pulled through, and we smashed in his truck that night. He was so drunk during the act, he puked 3 times. And when he would recover, we kept going. He would open the door, y sacaba la cabeza with his jeans at his ankles. Estaba bien peludo, y bueno. ¡Sacaba la capucha! ¿Pues que no se compró una maquinilla o qué? ¿Cómo? His wife kept calling when I was sitting on him. We were there for 2 hours. Until I had to go back inside. Ni él ni yo terminamos y ya no hemos vuelto a hablar. I think he got caught. He blocked me on Facebook and I went through my baby daddy's. ¿Y por qué no terminaron? ¿Porque estaba peludo? I went through my baby daddy's home the other day and they had a conversation. Y como que mi ex quería hit him up and he gave him an excuse that he was busy. No me arrepiento. Es lo peor. I would do it. Oh my god, I can't. My head hurts. No, pero, ¿y ahora qué pasó ahí? Okay, dice que luego
hay personas que lo traducen un poquito mal. Mejor de una buena vez. Dice que se comió al amigo de su ex. Se comió al amigo de su ex. Y que él es un hombre casado. Y que ella lo vio en una fiesta en diciembre. Y que en su troca lo hicieron, el delicioso. Y mientras mientras la estaba chingando, él vomitó 3 veces. ¿La estaba qué? La estaba chingando. No, le hiciste así. Oh, whatever. que él vomitó 3 veces y cada vez que él vomitaba, ya dejaba que le seguían. O sea, que estaban vomitando y echándosela. Entonces los dos estaban borrachitos. Ajá. Y que estaba ahí, y se estaba bien peludo y bueno. Y que su esposa estaba habli mientras ella estaba sentada arriba de él. Haciendo el ninja. Y dice, ahí estuvimos por 2 horas hasta que yo ya me tenía que meter. Dice, ni él ni yo terminamos y ya no hemos vuelto a hablar. Pero creo que lo cacharon porque él me bloqueó del Facebook. Y ella dijo, no me arrepiento, es lo peor, yo lo haría otra vez. Ah, saco madre, si es golosa. Bestie, goddamn. That's literally the definition of, we had a time last night. Because what was you doing, bestie? Hola, buenas noches. Hola, comadre. Bestie, I'm done with you. Pero lo que dice esa comadre, pues que lo hizo y no se arrepiente. Entonces le gustó. Lo bueno que acepta, mis respetos, porque ella aceptó ir a lo hice y lo vuelvo a hacer. Lo hizo y lo vuelvo a hacer. Bueno, pues sí. Sí, cierto. Le gusta la mala vida. ¿Cuál mala vida, comadre, le está gustando? Para ella le está gustando su buena vida. Bueno, a esa comadre. Ah, mensajeo, dice, no, comadres, yo no estaba borracha, nomás él. Mensajeo. Se lo estaba chingando. Te aprovechaste de él, amiga. No, pues ya saltó el cuerpo y por ya no la buscó y la habló. Y sí, dijo algo. Even worse, she said correction. Sí, ya soltó el cuerpo. And he did not have puke breath. That's good. Santa. Él dice que no le olía, no le olía a pescado. A cerveza. Me adelanté. A vómito. Jesus. Él muy flojito y cooperando. It'd be like that, I'm gonna lie. I'm literally done with y'all. Es poco crítico, pero aquí alguien puso, no, pues dijo, ya me la comí, ya y ya. A bloquear. Santa cachorra. My head hurts. That was a lot. He said fish. Stop. Tuna. No, está creyendo. No, es que pasan bastantes cosas en esta vida que no. Gracias por tu confesión. A esa sí quiero que un te pongas a pensar, bestie. Hola, bestie. Hola, comadre. Isabela, 08. Pues vamos a entrar, no estamos a los chetos, pues ya no vamos a agarrar nada, ¿eh? No. Es una gordita o algo. Una gordita ahorita agarramos para. Necesita hacer 5 rosarios, dice la comadre. Bro, eso sí todo fuerte, pero you know what? Gracias por tu confesión. Mis respetos y. Ojalá y se repite. No, porque no se agüita. Pues ya que ya lo hizo, pues. Es lo bueno, no se agüita. ¿Cuántas cagadas has hecho tú, Vita? Uno como que te pones a pensar. ¿No? No, nunca te pones como que a pensar de tanta cagazón que uno hace cuando están chiquitos. No, pues ya no, ya nomás digo, pero lo vivido aquí me lo quita. Yo sí, yo estoy ahí como que me quiero dormir y me acuerdo de una pendejada que hice y hasta me dan como cosa. No, yo no, pues ya qué. Ya lo pasado. Lo hecho ya está hecho. ¿Qué se puede pasar? Eso sí. I didn't tell Jacobo that. Did I tell you that? De la comadre que le comió el chiquiristriquis a su esposo. ¿Una comadre le comió el chiquiristriquis? Yes, dude. Don't fucking ask me for that. Ella lo hace, tú no. No me lo pides. ¿Una comadre? Le nadó a ella, a él, la comadre. Ajá. Esa no me la sabía, dude. Dice, será porque dice que eso sí pasa. No, pero hold on. Ella dice que ya lleva un chingo de tiempo y que él estaba arriba, que ella sabía
venido un chingo de, como tres veces ella se ella. Y que él no podía venirse. Entonces, dice que ella le dijo, ponte en cuatro. Que ella le dijo, ponte en cuatro. Y que él empezó, y que le metió un dedo. Y dice que él se vino, y dice que hasta le estaban temblando las piernas. Y que... Nada de eso, sí, no la creo. Y que ella lo agarró, y que él dijo, no me toques, ¿no ves que me están temblando las piernas? Nada de eso no es cierto. Se le va a antojar a Jacob. ¿Qué pasó con no, madre? Please no. No quiero. I don't wanna. Y luego comí mucha proteína ayer y en la mañana. That's so fucking nasty. No, eso es como que no la creo. ¿Cómo le va a pedir eso? Yes, dude, for real. And I was like, what the fuck. Y yo digo, no, pues aquí no es de juzgar. Cada quien me da. Yo no, dije, no, no, ¿a eso poco sí, sí no le gustó? Y dijo que sí, que hasta le dio vergüenza. Como que se puso así porque estaba temblando. Y no sé, ¿y no será que él era del otro Laredo? Y ya, y ya. Amor, ustedes, ¿sabes que ahí en the fucking ay, Gooch ¿dónde? Ay, en the Gooch hay no. un lugar donde están los huevos y el no, for real, he's embarrassed, like he's embarrassed now. No, hay un lugar donde están los huevos y to collation aquí en medio. It's called the Gooch. Uh-huh. Y ahí según es donde a ustedes les gusta. Según, I mean, yo no sé, because you know, I don't know, I'm not a man, but like, what's nah, going on? Traje, dice, no, comadre, qué chido. ¿Qué es tal, lo que dicen? ¿Qué tal si me gusta y después qué va a pasar? Ya se va, ¿qué pasó, comadre? My favorite is watching it. Don't get uncomfortable. No, eso no es cierto, ¿cómo? Sí. ¿Cómo le va a estar ahí al S? No. Collation. El cuello, a ver, güey, ¿qué pasó, compadre? Traten y nos avisen. Es lo que yo he escuchado, I don't know, because I'm not about it. The prostata is inside, bestie, la prostata. Oh, where is it? Where's the gooch? That's a Benji thing, baby, stop. I've heard about it, I don't know where it is. Es que yo no sé la locación exacta, pero según que sí. Ahí está el puntaje de los hombres, ¿no? Uy, no más. I'm going to be saving yes, it on will. YouTube. Ni tú siento más vez, güey. No, díganle que yo no quiero hacer eso. Ni right where you said, right? That's what I thought. That's what I thought. I know my way around a collation. I think the gooch is outside, prostate inside. Oh, I don't know. I don't go to that area. I would never, unless Jacobo could not wipe his own ass, I'm not doing it. Que diga la comadre más experta aquí. Dude, I can't look at his ass too. Una vez te lo vi and I was like, oh. No es cierto. No, qué chingo. No, one time, dead ass. No. One time. No es cierto, comadre. One time, dead ass, bro. Like, acabamos de hacer el delicioso. And like, se levantó, right? And like, he had to pick up his underwear. Que estaba en el... Ya me voy. ¿Cómo vas a decir que he had to pick up his boxers, and he bent down, and I was getting dressed, and I was like, ugh, I just saw your ass. And he was like, ¿cómo? And he was like, yeah, and I was like, it's so dark. Te lo miró directo al ojo, ¿qué pasó, compadre? Dude, I was like, oh my gosh. And he was like, yeah. No, ella miraba y hasta le se langueteaba y le decía así, de lejos. I had never seen it before. Yeah, me hizo así, me cerró el ojo. I had never seen it. Le miraste hasta el alma. Era que yo nunca te lo había visto, because like he would get up, but he would never bend down in front of me. Y ese día, like I caught him slipping, y'all. I caught his ass slipping. And he was bending down. I was like, oh shit. I was like, ya te vi el pinche culation. No, que but yeah. Entonces era por eso que te quedaste pensando. Ah, sí, hacía tiempo. No es cierto, comadre, no, yo qué chingado, no, yo no voy a hacer eso. Todo negro. No, yeah, he didn't squat down, like, he literally just went, boom. Le miraste todo el chicoche. Compadre, que no se agüite el mío, lo trae bien peludo para ese bosque. I know. Oh, Jacob doesn't have hair, tú no. He don't have hair on his ass, thank goodness. Yo qué. No, el de su esposo lo trae como bosque, ¿ya ves?
That's crazy, y'all. Because imagine que andas ahí, you know. One more, alright, one more, because tenemos que comer algo. Alright. ¿Pero qué vamos a comer? A ver qué. Vamos a una gordita o algo. No, yo agarro más chetos. Terrible. That's what I'm talking about. Alright. Advice. My cousin's tía on her dad's side is my madrina, and after my dad passed away, I found out she was sleeping with my dad for 9+ years. The way she explained it to me is that she did not owe my mom an apology because her and my dad only started talking after my mom and dad separated. Meanwhile, my dad was in my mom's bed periodically during all of that time. To give you some backstory, my mom and my madrina were best friends up until all this started happening and our family started separating. I've always heard the rumors and I never believed them because I wanted proof, and my madrina finally told me the truth. According to her math, they were together while my mom and dad were still together. I'm working on forgiving her, but I still feel some resentment towards her. My dad, on top of the fact that my cousin never told me, should I do anything or let it go? ¿Y ahora? ¿Qué pachuca? Que su madrina estaba chingando a su papá, que en paz descanse. Que su madrina, su madrina andaba acostándose con el papá. O sea, algo de, es como mi madrina andaba con el papá. Oh, se lo estaba echando. Ajá, mientras mi papá estaba con mi mamá. Así lo dijo ella. So, haz de cuenta que para su... El amante de su papá fue su madrina. Su madrina. Damn. Entre compadres. Yeah. Y ella dice que su madrina ya se lo confirmó y dice que su madrina le dijo, yo a tu mamá no le debo ninguna explicación ni le voy a pedir perdón porque pasó cuando no estaban juntos. Dice, pero ahora ya me confesó que sí estaban juntos cuando eso pasó. Y dice, y lo que me duele más es que nadie me dijo nada y sí había rumores y chismes y yo nunca los creí porque yo soy una persona que quiero pruebas. Dice, pero también dice, estoy enojada porque mi prima nunca me dijo tampoco. Dice, ¿debo de hacer algo al respecto o ya dejo, o sea, ya no sigo con eso? O ¿pero sea, tendrá poco tiempo eso o tiene mucho? O su papá ya falleció, que en paz descanse. No, pues yo pienso que ya, ¿para qué? También. Hagamos de cuenta, si ya falleció su papá, ¿para qué reviven? ¿Para qué revivir todo eso si ya pasó? Nomás van a empezar a hacer un problema después de ya de mucho tiempo. Pues sí, ya pasó. Y su papá ya... Pero siendo realidad, hay que ser realistas, no es tu problema, bestie. Es problema de tu mamá y tu papá. Y tu papá le debía respeto a tu mamá. You know what I mean? Like, no tiene nada que ver contigo. Desgraciadamente, nomás porque fue tu madrina, pero... Hay cosas que uno no se debe de meter. Especialmente cuando se trata de la relación de sus papás. Pues hay cosas que uno no puede entender y a veces jamás uno va a entender. Pero ya no, pasó. Y su papá ya como quiere ya falleció. Sí. Porque si ahorita vuelve a revivir todo eso. Hola. Sí. Vuelve a revivir todo eso, imagínate. Sí. Se va a hacer un bronco, ¿no? ¿Y para qué? Sí. Ya. Estaría crítico. Ya. Que no haga nada, pero que se aleje. Bueno, sí, podría ser. Si tu mamá no hizo nada, mejor déjalo por la paz. Él ya no está aquí. Sí, es no. Cierto. Ya. Es que es muy cierto. Si su mamá no hizo nada, pues ya, ¿para qué? Él no está ahí. Ay, la que se chingó el vato bien vomitado, dice, y no me siento usada tampoco. Thanks, Betsy. Oh, my gosh. Y al menos se lo echó. I'm so done. No, está crítico, pero no, pues ya para qué la comadre ya le hace ahí. O sea, si entonces va a buscar otro un problema que ya lo que ya pasó. ¿Qué? Claro que su esposo, que ella le comió el chiquiristrique de su esposo, me salió, dice, me dio eso, dice, ¿por qué me hiciste así? Dice. ¿Le dio risa a ella, güey? A ella. Pues bestie, es que ya pasó. Ya sabemos el secreto. Si quieres que tu esposo o tu marido le tiemblan las piernas, le comes el chiquiristriquis. No, qué chingado, yo mejor me voy, a mí no me lo comes. Qué bueno, así somos las mujeres de hoy. Tururú, tururú. Let it go, your anger should be more towards the dad. Your mom doesn't need to relive it, but cut ties with the money. Yeah, definitely. Because it's just like,
At what point, you know what I mean? At what point did you think about me? Did you think about my mom? Especially me, because una madrina según son los segundos papás si algo le pasa. Pero depende de qué tipo de madrina es, porque hay varios tipos de madrinas. Si es bautizo, porque ya es de grado. Sí. Bueno, en lo que... En... Y es donde confíes y quieres, un, o sea, y uh-huh. armides y como que... Para que te hagan eso, sí está cabrón. Así se me hizo un bosque, pero... Ves, y el otro día le dije al cuerno de mi marido lo que me dijiste, que se murió y ya dejó de chingar. Ah, ¿cómo? ¿Yo cuándo dije eso? Did I say that? Oh, yeah, I remember, bestie. ¿De qué, güey? Que el cuerno de su esposo no dejaba de chingar, que le hablaba y le mandaba mensajes y que no sé qué. Yo dije, dile que se murió. O sea, el amante de su esposo. Estaba ching y mensaje, llamada, y que a tales horas de la noche, y que no sé qué. Yo dije, dile que ya se murió. Y ya, así no deja de chingar. O sea, así ya deja de chingar. ¿En serio? Sí, yo le dije, y dijo que sí lo hizo. ¿Será? I was like, did I say that? ¿Será que sí? Ves, yo le dije, el cuerno de mi marido, lo que me dijiste que se murió, y ya dejó de chingar. Yeah. A win is a win. ¿Qué pasó? A la madrina se la rima. ¡No, hombre! Siente bonito el beso negro, pero con tal que se hagan de lavado de olla. Con tal que se hagan de lavado de olla. Stop. Don't se siente think about bonito. ¿Quién es? No, it'll always be the compadreando. Que compadre y comadrita y que no sé qué. It'll always be them. Not the cuerno planning a visa for him. Yeah. And don't tell her where the funeral is either. Oh, you should tell her it's at a random cemetery. No, Jacobo, thinking about it. Stop. No, honestly, please, no. Eso sí, yo te digo que si tú un día quieres el beso negro o quieres que así... Si tú realmente lo quieres... Desde ahorita lo digo en vivo, yo no te lo puedo hacer. Lo siento. Eso estás diciendo en vivo, quién sabe la realidad. ¿Quién sabe la realidad? Aquí hay 400 testigos y va a haber más. Yo no te lo puedo hacer, amor. En buena onda, no puedo, no lo voy a hacer. Si tú quieres buscar a alguien... ¿Quién lo está pidiendo? Si un día tú me lo pides, no te lo puedo hacer. Te estoy diciendo en vivo de que buscas a alguien más que te lo haga. Y no, para mí eso no es engañar. ¿Y qué tal si ya a la mera hora sí dices, no, pues aquí mero? No creo. You never know. Pero I'm telling you right now. Pregúntele cuando esté borrachita. ¡Ay, oh! ¡Ya no! Viste? He thinks he's gonna convince you. Yeah, no. Ya peda si lo hace, ¿ya viste? No, I won't. I promise you I won't. Me están dando ideas, ¿ya viste? Ve, váyase. Y a cuatro, no, ¿qué pasó con cuatro? Tendrías que literalmente meter el pinche jabón ahí y pasarlo como unas 10 veces. You never know. Try everything. Never say never. ¿Ya viste? Never say never. No. Veremos, dijo el cielo. Recuerde que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿ya ves? I'm not gonna do it. Pero si tú quieres a alguien que te lo haga, mira, tienes mi bendición. No, qué chingado. Y puedes buscar a alguien que te lo haga. Comadres. No, ni madre. Una que pueda hacer el favorcito. No. Nomás ponle el peanut butter y a comer que se ponga cloro. I don't want it, besties. I don't want it. Double it and pass it on to the next person. Every life I go became more and more inclined. I had a guy friend, may he rest in peace. He used to drink pineapple juice before he got beaten and wouldn't eat for 2 days so he could be clean. Dicen que su amigo que pasa descanse cuando él quería que le comieran allá atrás, que él no comía por 2 días y comía piña. ¿Ah? Pues sí, maybe in your 30s or 40s. Get somebody else to do it. Double it and pass it on to the next person because I don't want it. Get somebody else to do it. Cero voluntarios, ¿ya ves? Yeah. Thank you. No, comadre, no, que nadie se anime. Como mucha proteína cuando voy al gimnasio. Y no está muy bien. Done. Bro, them protein shakes be fucking gnarly. No, eso es algo pediocrítico. Any takers? Yeah, no. All right, besties. We're gonna get off of here. Mucho ration. No, luego de chorration está crítico.
Que Dios me los bendiga. Bye, bestie, perdón. Bye, besties. Thank you guys for being here with us. I'm going to have this posted. You guys can go rewatch it. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios los perdone por andar ahí de pinches cuernudas. Que Dios las perdone por andar comiendo el chiquilistriquis. Y que Dios los perdone. Because it's Taco Brown. Y'all are wild and bestie. This is just Monday. ¿Y qué si quieren ahí comiendo chiquilistriquis? Pues ya qué. Cada quien. Cada quien, pero piénsenle, por favor, because mi pecho no es bodega y ya no puedo. Que se le salga un gas mientras yo armarde. Lleva Julia por unas gorditas. Sí, eso sí. Buenas noches, se la pasan. Se la lavan. Se la lavan. Pero go, y hell no star. El beso de las tres. Stop it right now. Okay. All right, bye, besties. Dile bye a las comadres. Bye, bye, comadres. Bye, besties. La next. ¿Quién sabe? Bueno. We'll let you guys know. Nos avisamos. Bye, comadres.